de belleza, hoy traemos un apartado muy especial, porque verdaderamente lo que nos soporta todo el cuerpo son los pies. Cuidamos los pies tal y como debemos, porque muchas veces pues surgen las callosidades, muchas veces se recalientan los pies, muchas veces no le damos los masajes necesarios y la mayoría de las veces no le damos los nutrientes necesarios a lo que es la piel del pie. Bien, hay que tener en cuenta que por estar mucho rato de pie, porque se recalienten, por el peso de la persona en sí, porque no se lleve el zapato adecuado, pues se agrietan los pies. Y esto resulta no solo antiestético, que eso, bueno, pues no es agradable, pero que quizás sería lo menos importante. Pero lo más importante es que hay grietas que pueden llegar hasta sangrar si no se cuidan desde el principio. En este apartado le vamos a dar trucos caseros, pero muy eficaces para que ustedes cuiden los pies como deben. Son múltiples las causas que pueden provocar que los pies se agrieten, entre ellas vamos a resaltar las más comunes. Piel naturalmente seca o piel seca y gruesa, callos, alrededor de los talones, que es más propensa a agrietarse comúnmente debido a una excesiva actividad del pie. Igualmente, los tiempos prolongados de estar parado en el trabajo o en casa, los pisos duros suelen también causar grietas en los pies. Estar en sobrepeso puede incrementar la presión normal sobre la capa de grasa debajo del talón, causando que se expanda hacia los lados y si la piel no tiene flexibilidad, la presión en el pie causará talones agrietados. Sandalias o zapatos abiertos permiten que la grasa bajo el talón se expanda hacia los lados e incremente la posibilidad de grietas en los talones. Igualmente puede ser causado por deficiencias de vitaminas, minerales y zinc. La piel enferma, seca y escamosa debido al clima o enfermedades. Nosotros aconsejamos poner en remojo los pies en jugo de limón durante 10 minutos. Siga esta terapia en una base semanal hasta que encuentre un cambio en esa piel endurecida. Un régimen diario de limpieza y humectación es una buena cura para los talones secos o agrietados. Al final del día, remoje sus pies en agua enjabonada durante 15 minutos. Enjuague los pies y séquelos. Cree una mezcla curativa de una cucharadita de té de vaselina y jugo de limón. Haga con ello una pasta, frote esta mezcla en los talones agrietados y otras áreas requeridas del pie hasta que sea absorbido profundamente. Esto puede hacerse diariamente hasta que se puedan ver resultados visibles. Una aplicación regular de una mezcla de glicerina y agua de rosas, que es conocida como calmante y curativa, vendrá muy bien para los talones agrietados. Igualmente recomendable tener una crema nutritiva para dormir, que se suele dar para dormir, y ponerlo a ser posible con unos calcetines de una lanita suave. En verano evidentemente no lo van a poder hacer, pero sí se pueden dar la crema. Pero ahora en los tiempos en que sea permitido ese calcetín de lanita fina, procuren embadurnarse bien el pie en una crema de glicerina y verán cómo notan los efectos, aparte de esta mascarilla que hemos dado de efectos muy positivos.